Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula financiera de Scandia. Y bueno, pues cerramos la primera semana de abril con mercados volátiles, como lo anticipábamos, tratando de poner en perspectiva cuál va a ser la evolución del tema del COVID-19 en las diferentes regiones del mundo, esperando que ya en esta semana o máximo la que sigue podamos ver un punto de inflexión claro en regiones como Europa. En Estados Unidos probablemente nos tome 2 o 3 semanas más para ver que la evolución ya empiece a tomar una senda bajista. Y claramente también tratando de poner en perspectiva cómo irá el tema en Latinoamérica. Con todo esto, lo que tuvimos fueron mercados que estuvieron muy pendientes de algunos indicadores, algunos reportes que salieron muy importantes, sobre todo en el tema laboral. En Estados Unidos salió el informe de creación de empleos que se esperaba que fuera negativo para este mes. Sin embargo, en lugar de salir cerca de los menos 100 mil empleos, salió en menos 700 mil, lo cual claramente es un indicador de que hay un estrés importante en el mercado laboral. Lo mismo en las solicitudes de desempleo, que esta semana llegaron arriba de 6 millones, lo cual aunado a las cifras de la semana anterior, pues nos dan casi 10 millones de solicitudes de desempleo en 2 semanas. Los mercados accionarios estuvieron a la baja, ciertamente no de una magnitud tan fuerte como lo que fueron las primeras semanas de marzo. S&P 500, IPC aquí en la bolsa bajando como 2%. Donde sí tuvimos mucha volatilidad fue en el tipo de cambio, que pasó de 23 pesos con 50 centavos al inicio de la semana a casi 25 pesos al cierre de la semana. Localmente hay mucho foco para ver qué es lo que se va a anunciar el domingo por parte del presidente López Obrador sobre los apoyos y el plan hacia adelante para reestructurar y dar un impulso a la economía en toda esta crisis por la que estamos pasando. En ese sentido, ese tema va a ser crucial para nuestros mercados. El tema del petróleo también creo que abre una luz importante con una potencial reunión entre Arabia Saudita y Rusia tan pronto como el lunes, con lo cual el precio del petróleo podría empezar a tener un apoyo hacia la alza, lo cual sería una buena noticia también para empresas como Pemex, que claramente se han visto pues en el ojo de las calificadoras tratando de ver cuál va a ser el destino de empresas de este sector energético. Con todo esto, pues comentar también que nuestros portafolios de inversión los seguimos invirtiendo de una forma muy cautelosa, muy disciplinada, tomando sí algunas oportunidades de inversión que hay, ya que hay algunas inversiones, algunas acciones en niveles de entrada muy interesantes, pero hay que ser cautos. El tema de COVID creo que vino a hacer una disrupción muy importante, no solo de corto plazo, sino probablemente de largo plazo para muchas empresas, para muchos sectores. Y como toda crisis, pues abre oportunidades en algunos casos, pero también en algunos otros casos es probable que veamos sectores muy golpeados por un tiempo importante hacia adelante. Entonces hay que ser cautelosos en el tipo de inversión que se hace, pero sin dejar de ser constructivos, porque de nuevo existen las condiciones, existen los niveles para que en algunas inversiones se puedan generar rendimientos muy interesantes hacia mediano y largo plazo. Por el momento es todo de nuestro lado. Estaremos muy en contacto con ustedes. No olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.